Maruchan 0599 dice: hola gente bonita, ya llegó la sopita parlante. ¿Qué pedo, pinche Maruchan? ¿Cómo estás, mujer? ¿Qué andas haciendo? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Qué opiche, Marusha? ¿Todo bien? Néstor barra baja Dan dice: buenas noches, banda Max. Se presenta San Banano para que le recen. Va, 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 aquí andamos. Aguántenme, chicos. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están, chicos? Aquí andamos. Déjenme nada más aquí checar unas cosas. Buenas noches. ¿Qué NASCAR? Bienvenido. ¿Cómo estás, vato? Me duele el cuerpo y las articulaciones. Chale, mujer. ¿Y eso por qué? ¿Por el COVID? Déjenme ver aquí algo porque creo que se está sonando ahí doble, ¿verdad? Hola, chula. Adiós, chulo. Sí, ¿verdad? Se está escuchando doble. ¿Y ahí qué tal? A ver, déjenme ver. Nightbot dice: esto es para probar el mensaje de voz. Qué raro. ¿Por qué se escuchará doble? ¿Quién sabe? ¿Se escucha doble? Ah, chinga. ¿Y ahora por qué será? Déjenme ver si puedo arreglar eso. Pa, pa. Por mientras, cuéntenme, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? A ver, aguántenme. Creo que ahí está. A ver, vamos a hacer la prueba otra vez. Nightbot dice: esto es para probar el mensaje de voz. Nah, eso también se escuchó doble. ¿Qué pedo? Sonidos, grabar, propiedades, niveles, mejoras. Néstor barra baja Dan dice: a ver. A ver. Qué raro, ¿por qué se escuchará doble eso? ¿Será porque estoy muy cerca de los micrófonos? ¿Quién sabe por qué? A ver si le bajo el volumen. A ver, otra vez. Nightbot dice: esto es para probar el mensaje de voz. Se me hace que sí es porque estoy muy cerca de los audífonos. ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido. Bueno, chicos, cuéntenme, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ay, güey, quién sabe por qué escucha bien fuerte. Tu, 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 tu. Hola, Tulio, ¿cómo estás? ¿Qué no, Josué? ¿Cómo estás, vato? Bienvenido de vuelta. ¿Qué te cuentas? ¿Cómo estás? No, ganancia no. No quiero ganancia. No quiero ganancia. Quiero un filtro. A ver si hay un... A ver, aguántenme, chicos. Estoy aquí. Va. Pues quién sabe por qué se escucha doble, chicos. No tengo ni la más mínima idea. Voy a tratar de que no se escuche tan feo en lo que queda del directo. Alguien dijo, come. Ese güey. Bueno, voy a apagar esto ya. Y luego, que chicos, ¿qué se cuentan? ¿Todo bien?
Vamos a poner el jueguito de una vez. Propiedades. Exactamente. Pues hoy estuvo tranquilo. Ah, bueno. Pues qué bueno. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Qué bueno. Vamos a tratar de terminar ya el de Half-Life. Espero que ya hoy lo pueda terminar. Efectivamente, así es. ¿Quién sabe en qué me quedé? I tweaked your onboard radar so the combine show up red on the dashboard unit now. Plus, it'll send a homing signal to your HEV suit in case you get separated from your car. No need to thank me. Now check this map. Oigan, y Marushan, aquí debe estar. Le podría decir que te llevo Half-Life terminar el juego. Yo creo que sí, Néstor. Rest of the gang's up north by the old sawmill here. Head on up there and they'll fill you in on the battle plan. Okay. I'll be staying here to watch the field and send status updates. Good luck out there. Esto se va a poner peliacudo. Recuerden guardar. ¿Quién sabe aquí andaba? Ahí estoy, Simón. Sí, chicos, ¿no se escucha el audio doble? Necesito que me digan porque a lo mejor y no sé, hay un error ahí para arreglarlo. Me agrada, lo tomo. Néstor barra baja Dan dice, se escucha bien el juego. Bueno, yo decía, pero si se escuchaba doble, de hecho. Vamos a ver si por aquí no hay nada. Pero el bot no. ¿El bot se escucha doble? No, no. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí no hay nada. Parece que no. Buenas, ¿qué onda, Guille? Bienvenido. ¿Cómo estás, vato? The sawmill is that way. They're expecting you. Ah, ok. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás, hermano? A huevo. Estoy bien, acabo de hacer ejercicio. ¿Cómo te fue? Guille, tiempo sin verte. ¿Y ustedes? Pues aquí andamos, empezando. A ver si ya puedo pasar este juego. And in case striders aren't bad enough, recon indicates they're being escorted by packs of hunters. Come now. What I want you to do. Attention. North perimeter breach. We have a strider approaching from the cranes. Defensive positions. Go. Oh boy, here we go. ¿Dónde está? Ay, güey, ya lo vi. Stay focused. Get the cover and start shooting. Surprise, motherfucker. Don't give up. Ahí no puede ser.
¡Ah! Ahí los leo, chicos, ahí los leo. Ay, no. Es hora de vivir. Ay, no te descontroles, cosa maldita. Ahora sí, ¿qué dicen? Ay, güey, ¿de qué tanto están hablando? Ya me perdí. Yo estoy cansado. Te pongo mamadísimo a ti si quieres. Ah, caray. Tengo hambre, no he comido bien hoy. Pues come bien. Leyendo un manual hindú. Mañana voy a pescar. Tengo que preparar las cosas. Hola, chulo. Hola, mi reina. ¿No se escuchó el hola, chulo, verdad? Hola, mi amorcito. Preciosa, divina, chula. ¡Mua! Qué raro, ¿por qué no se escuchó el hola, chulo? Según yo sí lo tengo activado. Ay, güey, quité el juego. Hola, vuelvo en un rato. Hola, chula, ¿por qué no se escuchó? ¿Quién sabe? No le haga caso, llevo 3 meses esperando la... Hola, Tulio, ¿cómo andas? Ya regresé. ¿Qué onda, Mike? Bienvenido. ¿Cómo estás? No, amor, qué raro, ¿por qué no se habrá escuchado? Luego veo eso. ¿Cómo estás, amorcito divino? Hijo de tu mamá. Malditas cosas, no me van a dejar en paz. Por no escucharse, hice tripitas veganas por accidente. Ah, caray, ¿cómo es eso, amor? ¿Qué tal andan ustedes? ¿Cómo es eso? Hice un experimento. ¿Qué fue lo que hiciste, amor? Evo. ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado, chicos? Aguántenme. ¡Ey, Gabe! Muchas gracias por el follow. Se agradece bastante, bienvenido. ¿Por qué no lo vi? Qué raro. Aguántenme. Oigan, sí, qué raro, no sé por qué no se vio. Pero ahora sí, ya lo vi. Se agradece bastante, bienvenido. No, seguidor, sí, muchas gracias. ¿Cómo estás? Hey, bienvenido. ¿No venía por acá? Bueno, lo voy a guardar este en el carro. Cocí pasta, la colé, le puse harina de garbanzo. La freí, le puse ajo en polvo. Ya me tengo que ir a dormir hasta mañana. No te vayas, Josué. No te creas, Josué. Gracias por pasarte, se agradece bastante. Igual, gracias por la compañía. Hola, Tulio. ¿Qué onda, Gabe? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Listo para apreciar, dice. Mucho tiempo sin verte. Ah, caray. ¿Te conozco? Si te vas, voy a llorar con Y. Simón. ¿Cómo se transmite COVID? Así. ¿Cómo se transmite COVID? Así.
¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. Según yo sabía tripitas. Ok, le está bajando el bre... ¡Ah! 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 ¡Qué asco! ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! Quedaron blanditas. ¿Qué pedo con la canción? ¿Está chida? Rápido, apúrate. ¡Ah! Ahí hay otro. ¡No! ¿O sí? Maldita sea. ¿Qué pasó? Malditas cosas, ¿cómo estorban? Simón. Hola, cuñis, perdón por no... ¿Por no qué? Ah, por no salir el otro día. Estaba miserable, deprimida y no traía pantalones. Octia, mira qué caray. Yo pensando que no se podrían hacer veganos. Simón. Gabe, ¿eres el Gabo de civil? Necesita, no estoy seguro si eres tú. A ver si me puedes confirmar, porque eres el único que se me viene a la mente que creo conocer con un nombre parecido. O sea, la verga, está raro ese Garry's Mod. Vamos a guardar uno de estos en el carro. Sí, ah, ¿qué onda, Gabo? ¿Cómo estás, vato? Hace tiempo que no nos vemos ya desde la pinche pandemia maldita asquerosa. ¿Qué has hecho? ¿Cómo estás? No te preocupes, cuñi. Espero que... ¿Qué qué? Que estés mejor. Te quiero mucho, cuñis. Ah, qué bonito. Es el Garry's Mod 2, el retorno. De hecho, sí van a ser el Garry's Mod 12. No sé si sabían. Van a ser el Garry's Mod 2, se va a llamar Sandbox, igual lo van a hacer en el nuevo motor de Valve, en el Source 2. Ay, no puede ser. ¿Qué dicen? Sí, yo te quiero mucho, yay. Hostia, creí que Valve ya solo vivía de lo de Steam. Claro que no. ¿Qué le pasa? Ok, vamos a tratar de ir por otra bombita. The sawmill, ok. Vamos por ahí. Por dos. ¿Por cuándo Portal 3? Uff, no hay nada con el número 3 dentro de las ideas de Valve. No conocen el número 3.
No veo. Pues renuncié a mi trabajo de hace 3 meses y ahorita a buscar uno nuevo. Va, va, va. Ya apenas estoy empezando a trabajar. Ah, no creo que salga. Va, no les gusta el número 3. Exactamente lo que digo. No sabía que ese juego se podía correr. Me hubiera servido de mucho saberlo antes. Sí, vato, se puede correr. Ay, no, este nada más me está distrayendo. El Strider, ¿dónde está? Ya lo perdí, maldita sea. Ya me estoy alejando mucho del carro. A ver, en el carro dice dónde está el Strider. Si es que no... ¿Creen que lo pueda arrollar? No, no puedo. ¡Ay, va! No. Ay, no puede ser. Mejor huyo de aquí. Ya sé dónde están los Striders. ¡Fuga! ¡Fugámonos de aquí! ¡Aquí no nos quieren! Por favor, que no hayan destruido ese edificio. ¡Hijos de su madre! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Entra por aquí, perro! Ok, necesito otro. Rápido, salta. Rápido, 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 rápido. Tengo que llegar allí rápido. Oh, a huevo. Nari, referencia freestyler. Ah, lo siento, tengo la bla, bla, bla. De repente busco y... Ok. En esto. Y luego, aquí, chicos, ¿qué más se cuentan? ¿Cómo les ha ido en esta semana? Ya que ya es miércoles. Un poco más y ya se acaba. Decía anunciar algo más, pero no me acuerdo. ¿Qué ibas a decir, amorcito? ¿Cómo que no te acuerdas, amorcito? ¿Cómo que no se acuerda, mi amorcito? También el mundo del freestyle. No, lo destruyeron, me cago en Dios. Ay, no, ¿cuándo fue la última vez que guardé? Maldita sea. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles, vato. Se muere. Te pido que sepas qué año estamos, ¿qué? Ni idea, estoy de vacaciones, no me pidas saber cosas. Ya no entendí. No se preocupen, chicos, ya llegué. Y yo aquí perdiendo el tiempo. ¿Por dónde van? Me choque que cambien de dirección. No, si vienen por aquí. They're traveling in packs.
Sí, ya sé, ya cállate. Parece que ahí vienen. Ok, el otro viene para acá. Rápido. Dice, ese güey tiene el voz del sniper. ¿Se parece? ¿Se te hace? No le he prestado mucha atención, la verdad. Se me hace que sí. Vamos a guardar aquí. ¿Tengo aquí uno? Sí. Espérenme, ¿de dónde viene? ¿Hacia dónde va? No sé por qué, pero me recuerda a Star Wars. Me cago. Ya muérete, maldita cosa. Rápido, 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 rápido. ¿Ya es todo? Dime por favor que ya es todo. Me encanta Vietnam. Me recuerda a Vietnam. Sí, ¿verdad? Se parece. Me quiero volver Shango. ¿Y ahora qué? Y lo que chicos, ¿cómo están? Bien, ¿a quién le va a encantar Vietnam? A los que tienen síndrome de Vietnam. Usaban los gringos para hacer su desmadre. ¿Qué pasó? ¿Con qué? A la ardilla verde loca de Happy Tree Friends. Puede ser. Puede ser que sí. Rápido, antes de que destruya eso. No, ma, qué traumático. Simón. ¡Ah! ¡Uy, sí! No, no le di. ¡Ah!
Ay, cabrón. Ay, cabrón, esto se está poniendo cada vez más difícil. Flippy se llamaba esa ardilla, no me acuerdo. Sí, ¿no era ese el conejillo que usaba pantuflas de conejito? No me acuerdo. Pero ese conejito que usa pantuflas de conejito de Happy Tree Friends está bien tierno, bien bonis. Ay, no puede ser. Dime por favor que hay otra lanzacohetes. No, no hay lanzacohetes. Ay, no puede ser. Ni siquiera de un muertito un lanzacohetes. Creo que los que crecimos viendo Happy Tree Friends tenemos algo en la cabeza. Ya sé, ¿no? Sí, hasta su nombre, él dice Flippy Flip. Ah, chinga. Puede ser que haya fallado. Y ya no tengo nada de nada. Me cago en Dios. Rápido, si se puede. Primero a este. Si es que no lo destruye. Maldita sea. Hijo de tu pinche madre, déjame en paz. Ujos.
Lumpy, a mí el que me cae gordo es el pinche alce azul. Ay, todavía queda uno, no puede ser. Rápido, si sí llega. ¿Es Lumpy, güey? Sí, el azul es Lumpy. Ay, cabrón. Bueno, ya pasó lo más difícil. ¿Tengo algo malo? ¿De qué, amor? Ah, ¿por Happy Tree Friends? ¿O por qué chingados trato de hacer amigos y me dejan de hablar de la nada o son cortantes? No sé, amor. De aquí. Yes. Hey, Gordon Freeman. Yay, sigo vivo. Good going. ¿Y ahora qué? Wow, Gordon, you were amazing out there. Siempre me pasa, por eso trato mejor de hablar con quienes tengo cosas en común. ¿Quién necesita amigos cuando nos tienes a nosotros? Exacto, velo de otra forma. Te hace un favor, no necesitas esa clase de personas. Pues sí, la neta, eso sí es verdad, amor. Freeman. Well, I see the Magnuson device performed flawlessly. Sí. I feel compelled. Exacto, bien dicho. Personally, for saving my rocket. So, thank you. Well, that's enough chit-chat. I've got a rocket to launch. Adios. Wow. For a minute there, I thought you were going to get a hug. Let's go to the control room. We can get a great view of the launch from there. Did you do that? What? This one? Flight termination system? Well, ¿este juego es largo? ¿Qué onda, Rotes? ¿Cómo estás? Bienvenido, Rotes. ¿Ya lo vamos a terminar, de hecho? While you were out having fun, I found an old helicopter that I was able to get working. I've got it all packed up and ready to go. Never a dull moment, huh? Y eso que no te has aventado los Kingdom Hearts. Gordon. Hell of a job you did out there, son. Let's not forget that with the Magnuson device, those Striders practically destroy themselves. Yes. Well, I think perhaps Gordon had something to do with their success. I suggest we adjourn this meeting of the Mutual Admiration Society until... Perdón si me quedo callado, no soy mucho de escribir. Nada, no te preocupes, Gabo. No se preocupe, usted hable cuando quiera. Conocí una chica que tenía muchos gustos parecidos a los míos y ya dejó de contestar. Me emocioné. Chale, amor. Hasta me siguió en mi Insta de arte. Vaya, vaya.
Y se fue. Por cierto, ¿qué pasó, amor? Es al revés, amor. Por cierto, ahorita que mencionó amorcito del Insta. Ah, gracias, Néstor, no lo había visto. Me están vergueando en Pokelol. Así pasa cuando sucede. Ahí está el Instagram del arte de mi amochito. Para que los sigan. Amorcito. Amorcito, ahí estás, amorcito. ¿Sabías que te amo mucho, amorcito? Besitos para mi amorcito. Gracias, Néstor. Andy Barra Baja Macarrones dice: pegarle en la mollera al calvo XD. Ahí está. Yay. No me agradezcas, por eso estamos a huevo. Okay, I'll hold you to that. You too, Dr. Magnuson. Indeed. ¿El calvo se parece a Toño? Igual. Chicos, prepárense. The more I think about that warning from our friend, the more I'm convinced it has to do with Borealis. Don't be deceived. That ship must never be used. You have got to destroy it, whatever the cost. Where are you two? You're gonna miss it. Be right there, Alex. Gordon, thanks for everything you've done for Alex, for all of us. I couldn't be prouder if you were my own son. Now, when you get back, we've got a lot to talk about. En pocas palabras, destruye esa madre, no dejes que se reproduzca. Bien dicho, Néstor. Está temblando, ayuda. I'll bet the Combine aren't too happy right now. You got that right, sweetheart. But we've got plenty to celebrate. I wish you didn't have to head off so soon. If only it weren't so critical. It's okay, Dad. We'll find Judith and bring her back. Dog? Hey, where are you? What a nut. Don't go too far. Well, there she is, gassed up and ready to go. Remember to keep in constant contact. We have no idea what to expect. Don't worry, Dad. We'll be all right. I just wish all this didn't have to fall on you, Alex. Your mother would be so proud. Dad. Aviéntele agua al niño. Buen dicho, bien dicho, Andy. The chopper's waiting for us. Ay, no puede ser. Aquí viene. You have everything you need. I think so. Dr. Kleiner gave us the Borealis coordinates. We'll keep the hailing frequency open on the chopper radio in case Judith tries to reach us again. Good idea. She could well make another attempt. Oh no. Dad! Gordon! Help! Dad! Alex! Get away! Listen to me. Destroy that ship. Whatever it takes. Destroy it. Don't! Dad, look out! No!
aquí. Esto me llega aquí. Y ahí está, chicos, Half-Life. Y ahí está Half-Life 2. Ah, bueno, ¿qué procede? Y eso fue todo. ¿Nunca has jugado Half-Life, Rotes? Con mis ganas de acabar la uni. Con mis relaciones. F, chale. Así es. De hecho, esto me acuerda. Pues no sé qué, Néstor. A un video. No sé si ya se los he enseñado, espérame. A ver si lo puedo compartir. Pues no sé qué procede a Mimir. No es cierto, todavía es temprano. ¿Qué le pasa? Miren esto. No sé si ya se los he enseñado, pero está chistoso. There's not a next one. They didn't make a next one. And they were saying they're not gonna make another one. So we'll never know what happened. Does that make you sad? I'm sorry. Bruh. Y el papá diciéndole, I'm sorry. Así como de que no van a ser ninguno nunca más. Bueno, chicos, déjenme, no sé, ¿quieren platicar un rato? Vamos a platicar un rato a ver qué procede.